El cabildo de Lanzarote, que es quien tutela el albergue de la Santa convertido en un centro de menores inmigrantes tras la oleada de pateras que llegó a la isla en el anterior mandato, aclara que el presunto agresor sexual de una mujer de 39 años en Arrecife no tiene libertad para salir, sino que está retenido dentro del centro y bajo tutela profesional. El sábado ingresa en el centro de la Santa conforme a una orden a una instrucción de fiscalía este presunto menor que presuntamente ha cometido unos hechos que, de confirmarse, quiero calificarlos de lamentables. El Cabildo atiende la instrucción y la orden de Fiscalía desde el sábado el menor, el presunto menor, se encuentra en el centro de La Santa. La elección del centro por parte de la Fiscalía de Menores obedece a que es el único en el que solo conviven hombres, mientras que en el resto de los centros hay mujeres. Mañana se estima que se le pueda hacer la prueba ósea al presunto agresor para certificar su edad, mientras permanece bajo custodia en el centro, cumpliendo el protocolo que marca la propia Fiscalía. El asunto está en manos de profesionales y está en manos, además, de la fiscalía. El presunto menor se encuentra en el interior del centro de la Santa y va a permanecer en esa situación conforme marca el protocolo y en tanto en cuanto las circunstancias y el criterio de los técnicos así lo aconseje. Sí. Estamos en todo caso coordinándonos con la fiscalía y estamos también manteniendo las conversaciones necesarias con el alcalde de Tinajo que ha trasladado su preocupación y con el servicio de menores del Cabildo Insular de Lanzarote. Vergad se ha comprometido a transparentar el proceso para no dar lugar al equívoco o a prejuicios infundados. Y el Cabildo, evidentemente, actuará conforme a las medidas que ahora han sido decretadas pero que se pueden modificar. si a la vista de las circunstancias y de los hechos, en la investigación que se está efectuando. Eh, exige por parte de Fiscalía una modificación de las mismas. Creo que en este tema, además de ser prudente, tenemos que trasladar dentro de la cautela que hay que tener, porque estamos hablando de menores, toda la información posible. Para que esa preocupación no vaya a mayores y para que todo el mundo tenga los datos y la información necesaria como para hacer creíble, incluso, el llamamiento a la tranquilidad y serenidad que requiere un asunto. Como este. Al mismo tiempo, Vergaz pide calma hasta que se esclarezcan los hechos y recuerda que el Cabildo tiene la obligación por ley de atender a unos 44 menores según el cupo establecido entre islas, aunque en la actualidad hay 70, porque en otras islas también están saturados. Hay que recordar que los menores no acompañados autorizados por el Cabildo no son delincuentes y, por lo tanto, en sus centros de acogida se imponen las mismas reglas que en la red de centros de menores para nacionales.